¿Cómo estamos? ¡Dani! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Dani? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy emocionados. Gracias, muy bien. Otra vez. Igualmente. Otra vez juntos, Dani. Muchas gracias. Tenerte vez. Como siempre. Así es. Un honor, un privilegio para Rorris y para mí. Así es. Tener a alguien como Daniela Ospina, a quien no solamente admiramos por el gran trabajo que hizo cuando era jugadora de voleibol, sino además como persona, como ser humano, como emprendedora, como empresaria, como mamá, es todo. Además, gran amiga, gran alumna, gran todo. Tenerla ¡Ti pasa! ¡Ti pasa! Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. ¡Firme! ¡Firme! Estoy muy emocionado, ¿eh? No, yo también. Ayer fue un espectáculo. Oiga, ayer estuvo. Oiga, ¿y usted qué? Oiga, ¿usted bueno. qué o qué o qué? Pajarito, ¿qué pasó? A ver, vamos a checar si nos escuchan. ¿Nos escuchan nos bien? Escuchan, ¿no? Pruebas. ¿Nos escuchan allá? Ya nos escuchan. Allá. Nos escuchan, ya estamos. Ya sabe que vamos por Instagram, es que estamos por Instagram. Ya sabe que la producción la trajimos de del show del Rorris en Las Vegas. Él presentaba a Dani, tú no lo sabes. Pero Rorris tenía un show en Las Vegas, Nevada. Haz de cuenta que Siegfried and Roy, yo no creo que tú conozcas a Siegfried and Roy, porque tú eres muy joven. Fíjese. Eres una niña. Traigo un truquillo. Pero escucha, estoy hablando de Siegfried and Roy. Ah, no. A ella no le tocó. No, le tocó. Dani, a ti no te tocó. Mira, déjame contarte un poquito. Siegfried and Roy eran unos magos de Las Vegas muy famosos que hacían trucos con tigres. Okay. Algo les salió mal en el negocio que después los tigres... Creo que acabaron mordiendo a uno de ellos. Algo pasó ahí. Y se convirtió en un desastre. Eso pasa por tener animales. Animales salvajes que no son para andar haciéndole cosas. ¡Pobres animales! No, con los animales digo, no. No con esto digo que bueno, no. Pero los animales salvajes no son para tenerlos en los circos, ni en los trucos. Son animales salvajes, hay que dejarlos en libertad. ¡Libres! Por eso yo traigo este truco de magia, ¿eh? Espérate. Pero entonces, el Rorris, ellos estaban en un hotel y en el hotel de enfrente, el Rorris tenía su truco de magia. Ajá. Tenía el evento estelar de Las Vegas. Se competía el mercado con Siegfried and Roy. ¿Verdad, Rorris? Así es. Mira, por ejemplo, va a presentar un truco que nadie ha visto jamás. Nadie ha visto jamás este truco. Primicia. Voy a aparecer un control. Chéquele bien. Sóplale. Sóplale, Dani. Ahí está. Sóplale. Ahí va. A la una, a las dos. ¡Ahí está! ¡Cóbale! ¡Cóbale! No lo practique en casa, es peligroso. Tengan cuidado. Le pido, por favor. Ahora sí que son años. Espéreme, hasta el teléfono se fue para... Hasta la cámara se nos volteó. Hasta la cámara se desmayó. No. Es parte del show. No intente en su casa. No es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Así es. Es un truco muy complejo, Dani. Muy complejo. Yo sé que tú lo viste fácil. Pero no. Es igual que las competencias. Sí. Se ven fáciles. Las ves de fuera y dices... Wow. Se ve fácil, fácil. Hasta que llegan y se me andan vomitando. Y ahí es donde dices, hemos visto vómito, ¿no? Ayer fue un día muy complicado. Ayer fue un... Mi querido Gustavo la pasó mal. Fue un día difícil, sí. La pasó mal, mi Gus, paisano tuyo. Paisano, sí, colombiano. El buen Gus. La pasó mal. Hoy, ¿cómo ves? Dos guerreras que lo van a dejar. Tal cual. Todo. Hoy vienen dos guerreras impresionantes. Otra vez, al igual que ayer, es un duelo de países. Y es. Pero los mismos países. México, y Colombia. Una gran guerra ahí, ¿no? Pero ojo al poder femenino. No. Sí. Yo estoy convencido, siempre lo digo, que el poder femenino es lo mejor que hay. Definitivamente. Lo mejor que hay. Eso ahora, sí. Ayer Javier lo hizo espectacular. Espectacular. ¿Viste su hizo tiempo? Hizo una competencia extraordinaria. Javier se rifó ayer. Haciendo una competencia. Yo no sé si usted se dio cuenta. Bastante buena. La capacidad de Javier. Pero lo más importante de todo. Extraordinaria. Lo más importante de todo, su concentración. No. Y su preparación. Eso es. Porque haber llegado aquí y haber hecho lo que él hizo, para eso se requiere
muchos meses de preparación. Claro. No es de, ah, ya viene la competencia, sí, le empiezo a meter no. 30 días antes, no, no, 20 no. días antes. No, no, no. No, no, no. Con seriedad. No fue suerte. Por ahí, dos, tres no meses es coincidencia. Fue su es mínimo, entrenamiento, es preparación, mínimo, es dedicación, disciplina. Y ahí está. Minuto a minuto hizo su competencia, o sea, de una no manera llega a una perfecta. ¿Una competencia de estas y se ve así? De casualidad. No, 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 eso no, no fue de casualidad. De genética. Es trabajo, es trabajo. No, es que lo he dicho, esto no es una competencia cualquiera, es una competencia de verdad. De muy alto nivel. Para entrenar, gente seria, para gente que nivel se ha entrenado. De muy alto entrenar, nivel. Ay, sí, que no lo hizo bastante ayer. Bien para hacer un buen Ibarra, papel. ¿No? ¿Cómo claro, es su nombre? Sí. Gustavo. Gustavo no lo hizo, pero es que esto estar acá es muy, muy difícil. Muy duro, muy duro, muy duro. Es dura. Hoy tenemos a una mexicana, a una colombiana. Les cuento que cuando las vi llegar, porque yo no las conozco, no los conocía antes. Gracias. Las vi llegar, yo tenía, yo me las imaginaba diferentes, por ejemplo. Yo me imaginaba a una más chamarrita, a otra más grande. Cuando las vi llegar, vi su estructura deportiva, ¿sí?, y dije, oye, se me hace que van a dar pelea estas dos. No sé si me vaya yo a equivocar, ayer yo acerté en los dos. Dije los tiempos de Javi, dije, va a ser unos 26, 27, le di. Leíste bien. También dije, Gus, le va a costar trabajo, le di. Leíste en esta bien ocasión tengo ya mi estudio, ¿no? Mi estudio de lo, claro, que, de lo que va a ser, ¿sí? Ya hoy, hiciste tu análisis. Sí, hoy tengo mi análisis. No se los voy a decir todavía. No, no. Que la gente lo vea, que haga su análisis, que la gente pueda... Lo que sí podría anticipar es que yo las veo... Enteras. Bien preparadas. A las dos. A las dos. A las dos de apariencia. Bien entrenadas. Mire, las apariencias a veces se engañan. Pero también dicen que primero hay que parecer. Para hacerlo hay que parecerlo. Antes de ser. Y así de apariencia, es, las dos me convencen. Vienen bien. Me convencen. A mí también. ¿No? ¿Tú cómo las me viste? Me parece. Muy bien. O sea, las sí dos las veo muy parejas. Sí. Las veo preparadas. Sí, sí. Increíblemente, sí, las dos vienen peinadas, sí, iguales. 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 Yo pensé, no sé si dije, se pusieron de acuerdo. No, no, que no. Yo les pregunté, ellos se pusieron de acuerdo. Y dicen, no, no, no. Se va, magia, se va a sorprender, vienen peinadas, sí, exactamente igual, con un peinado complicado. Complicado. O sea, no es como, vinieron peinadas no iguales de chongo. No, 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 no. Traen un peinado elaborado. Elaborado. Complicado. Elaborado. Y vienen idénticas, qué casualidad. Yo cuando entré dije, ay, había que venir peinada así. Sí, sí, sí. No, pero es que ese peinado elaborado. ¿Por qué sí, no intentamos hacerle un no peinado hace un día al Rorris? Ya casi me ¿cómo queda, ¿cómo se vería el Rorris? Ya casi una me trenza queda. Como la que vamos a ver. No, ya casi me... Mira, me quedarían acá cómo mis trenzas. A ver, voltea. A ver, chécale. Que en este pelo, mira, aquí chécale le queda una. A ver, que no, que te a ver, vea así, la cámara. Así. Aquí le queda una y aquí le queda la otra. Rorris, ya lo traes muy largo, Rorris. Ya, ya, estos chinos, de cuarentena ya crecieron. No, no, tampoco tanto, ya, tampoco tanto. Pero aguanta, sí, ya, aguanta todavía un poco. Son los chinos mágicos, los chinos mágicos. Bueno, bien. Vamos, me están diciendo para acá. Sí, sí, sí. Pero ¿a poco no vas platicando y te vas yendo? Sí, sí, como en el mar, con la corriente, así nos vamos moviendo, sí. Tenemos esta energía, sí, estas esta ganas energía de que empiecen las cosas. Así es. Bueno, si les parece bien, vamos a presentar a nuestra primera participante. Voy por la participante. ¿Vamos por ella? Voy por ella. La primera participante viene, de tu tierra. De Colombia. Es tu paisana. Ustedes saben que yo soy mexicano colombiano, tengo un corazón colombiano, tú lo sabes, Dani. Además de que el aprecio que tenemos de la gente en Colombia es gigante y de nosotros también hacia ellos, pero por muchas razones a lo largo de mi vida, Colombia ha sido un país muy importante para mí. 54D está abierto en Colombia, las instalaciones como estas están abiertas en Colombia, Bogotá, en Bogotá. Espectacular, en Bogotá. Ya hemos ido. De hecho, ya van a empezar, ya has ido a entrenar, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está padre, ¿no? Muy. Que de hecho ya van a arrancar las clases pronto, porque ya Colombia ya va a abrir los gimnasios y todo, así que muy pronto estaremos ya abiertos en Bogotá. Y queremos ir a Medellín, ¿verdad, Dani? Queremos ir a Medellín y vamos a ir a Medellín. Queremos ir a Medellín. Vamos a ir a Medellín. Queremos ir a poner 54D en Medellín. Gracias. ¿Vamos y a hacerlo? Y otras partes de Colombia. ¡Claro! ¿Qué? Colombia vamos a ir. Te quiere, Colombia es 54. A ver, espérame, yo aquí te lo digo. Yo voy a estar presente personalmente en Colombia haciendo eventos, bootcamps, nos vamos a la playa, nos vamos a eventos a Cali, a Cartagena, a Bogotá, Medellín. O sea, me comprometo es que, contigo. Es que si tú y Rory no están, no hacemos nada. No, no, me comprometo contigo. Y además... Nos están escuchando. Ah, sí, yo estoy firme, porque Colombia para mí es...
importantísimo. Así que voy firme. O sea, Colombia tiene que ser, sin dudar, sin dudarlo, una de las casas más importantes para 54D en el mundo. Y lo va sin a dudarlo. Y lo vamos a hacer muy pronto, Dani. Y a tu tierra, Medellín, vamos a ir. Vamos a ir. Y vamos a abrir 54D en Medellín. Sí. Porque yo estoy seguro que Medellín es un extraordinario lugar para un lugar como 54D. Mañana tengo mil mensajes, sí, que Rory venga. Pero tú que qué opinas, tú que eres de Medellín y eres experta de lo que hay en Medellín, de cómo es la gente en Medellín. ¿Medellín se presta para abrir un 54D? Obvio que se presta y la gente los ama, la gente está agradecida por todo lo que han hecho ustedes como 54D, no solo el ejercicio, sino la familia, los valores, esa tenemos fuerza. Tenemos que ir. Me comprometo. Le debes eso a Colombia, a Medellín. Me comprometo contigo y con la gente de Colombia que tanto quiero a que lo vamos a hacer. Pero especialmente vamos a hacer un bootcamp en Cartagena, un bootcamp de playa, perdón, un beach camp, un 54D beach camp, tres días entrenando en la playa. Genial. 5 entrenamientos en 3 días. O sea, son casi 20 horas de entrenamiento intensivo. Que no es irse a reír, no. Es para gente seria. Le aviso que esto es, de una vez. Nos la vamos a pasar muy bien, pero va a estar muy duro. Esto lo hemos hecho en muchas playas y son eventos de 3 días. Es un bootcamp, pero en playa. Ojo al dato, he visto cómo saca a personas de sus entrenamientos. ¿Lo has visto? Yo lo he visto. ¿Pero qué tal la pasamos? No, espectacular. Así que bueno, sin más por el momento. Le voy a presentar. A ver, Rory, ven tú primero antes de que la presentes. Te vamos a dar el honor de presentarla a ti, Rory. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Vamos a presentar a Lorena Almanza de Colombia. ¡Venga, Lore! ¡Eso es! ¡Ya estamos listos! ¡Venga, Lore! ¿Cómo estás? ¡Eso! Por favor, entrevístamela 2 minutos. Claro. ¡Ahí está! Bueno, dejamos a 2 colombianas. ¡Ahí están 2 colombianas que cotorren un poco! Lorena de Colombia que vino preparadísima. Yo la veo con una energía increíble. Lore, ¿cuánto tiempo te preparaste? Bueno, llevo todo este tiempo, los 7 meses en cuarentena con 54D y cuando esto comenzó, ya llevo 2 semanas entrenando fuertemente afuera de mi casita, que era donde estaba entrenando usualmente. Pues aquí estamos a hacer mucha fuerza y antes de un saludo para todos esos colombianos que amamos y que te están haciendo ¡aplauso a Colombia! ¡Aplauso a Colombia! ¡Colombia! 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 No. ¡Organícense! Ah, sí, ok, es a la una. Tiempo, ya sé, a la una, a las 2 y a las 3. ¡Colombia! 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 ¡Eso! Les voy a decir algo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Ustedes no lo saben. El productor de 5040 Games es colombiano. Así que otra vez. ¡Colombia! 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 Y adivinen qué también. El DJ de 5040 Games también es colombiano. ¡Colombia! ¡Colombia! Oye, Rory, o sea, ay. Está lleno de colombianos. Así 54, es. Muy bien, excelente, bienvenidos. Miami es una sucursal de Colombia. Así es sucursal de Colombia. Llevando nuestra buena vibra a todo el mundo. Así es. Bueno, muy bien. ¿Ya la entrevistaste? No, me ¿ya? Perdón. Ah. Nos faltó que nos va a mandar un saludo a toda Colombia. Pues es que me emocionas. Bueno, a toda mi familia. Colombia, quiero mandar besos. Toda está en Colombia. Gracias por apoyarme, gracias por todo. Todos ustedes me apoyaron, gente que no me conocía, gente que sí me conocía, y aquí les voy a mostrar que no se arrepintieron por haber votado por mí. ¡Gracias! Y voy con toda. ¡Eso! ¡Vale! ¡Bien ahí! ¡Buena! Mire, por favor, ¿puedes enseñarle excelente este peinado? Ve, por favor, quiere enseñar el peinado, por favor. Ahí está el peinado. Mira, ahí está el peinado muy elaborado. Ahí está el peinado elaborado. ¿Por qué? Por una razón. Las dos vienen peinadas iguales. Somos un equipo. ¿Qué casualidad? ¿Se pusieron de acuerdo? Yo creo que tiene sentido. Mira. Si alguna cosa, tú la coges de una trenza y el Rory la agarra de otra. Que de repente. Ahí está. Va a ser así. Ahí está. A ver, en cualquier momento. Que de repente que no, la que vemos no, que sí, no, que no. Que ya no quiere. Que no quiero. Que ya no, me cansé. Que ya no quiero. Que ya me cansé. Que mi mamá. Que quiero vomitar. Que quiero. Que me quiero salir. Ah, ¿cómo de que no? Así. Vámonos, órale. No, órale, ahí está. Así. Okay.
¡No se escape! Así es, así de... ¡Ay, de acá! ¡Ay! ¡Ay! Ah, muy bien, muy buena técnica. Acá. Bueno, sin más, creo que estamos listos. Ya estamos listos. Por favor, yo quiero solamente... Ponle el micrófono, quiero preguntarte algo. ¿Vienes preparada? Totalmente. ¿Te sientes segura de lo que vas a hacer? Sí. Yo te lo dije al principio, se los digo a ustedes. Y pregúntenle si les lo dije o no. Tengo una seria corazonada que las dos competidoras de hoy pueden hacer la diferencia. ¿Tú qué opinas? Que así va a ser. ¿Tú qué opinas? Así va a ser, yo también. ¿Tú qué opinas, Rory? Así va a ser. Hoy vamos a tener una gran noche de competencia. ¿Usted cree que hoy tenemos unas competidoras que van a poder tomar con seriedad este asunto y colarse a las finales? Sí. 100%. Hoy, de las 100%. Dos competidoras, ¿cree que salga alguien para la final? Sí. ¿Sí? Aquí está. Sí. Hasta ahorita, ¿quién va ganando de las mujeres? Vale. Ahorita vale. Valentina Nar. ¿Valentina Nar? Sí. ¿Cuál es el tiempo de Valentina Nar? No sabemos. 30 y no me acuerdo bien ahorita los segundos. Ok. Solo para que lo sepa la gente que nos está viendo, el tiempo de la barredora para las mujeres significa barredora. El tiempo máximo para poder competir es de 35 minutos. La diferencia con los hombres, que son 30. Ellas tienen 5 minutos más, que a mi parecer no lo van a necesitar. No lo van a necesitar. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Sabes las reglas? ¿Tienes preguntas? ¿Estás clara? ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Vamos a arrancarla con la cuenta regresiva nada de para vibras, que... ¡Nada de... ¡No! ¡Positivos! ¡Positivos! ¡Arranque la arena con sin todo! Sin importar de dónde seas, sin importar del país que vengas, hay que apoyar a las competidoras. Siempre tirando buena onda, por favor. ¡Listo! Arrancamos la cuenta regresiva y dice... ¡10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡A echarle todas las ganas! ¡Bien concentrada! ¿Cómo ves, mi Dani? ¡Eso es! ¡Bien metidita! Yo te lo voy a decir después del cuarto obstáculo. Después de la cuarta estación... Te voy a dar mi opinión. Buena, vamos dos. Primero uno más, quiero verla uno más. Durante 5 minutos y después te voy a decir si tenemos... Buena, bien Lorena. O no. Vamos. Dame 5 minutos. Por ahora sigue muy concentrada. Sí. Haciendo todo. Su inicio empezó bien. No me enamora su manera de subir. Excelente, vamos. Por alguna razón extraña. Vamos, Lorena. Vamos a ver, pero confío en ella, creo en ella. Échale, recuerde, Karen sentadilla y dice, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, baja bien, seis, siete, ocho, nueve, vámonos, buen trabajo. ¡Excelente esfuerzo! Se está regulando bastante la subida. Sí. Lo está tomando. Eso es, bien. En una competencia como esta, gran esfuerzo, vamos una, con calma, dos más, vamos arriba. Puede ser contraproducente, porque después del tiempo no te alcanza. O sea, eso. En una competencia como buena, esta, hay bien que salir Lorena, a tope, bien Lorena, bien y terminar a tope. Bien. Pero para eso, todo hay que estar tiempo, bien preparado. Bien metidita, échale. Vamos por uno más. No puedes regalar nada en una competencia de esta. Eso, buen trabajo. Buenísima. Excelente. Vamos a ver qué pasa. Vámonos a la sentadilla. Vamos a ver. Dame cuatro Venga. Estaciones. Le faltaba una. Hay que tocar. Uno. Uno. Dos. Estira seis, bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vámonos, cuidado. Está muy explosiva bueno, en los ejercicios. Uno. En los ejercicios está muy explosiva. En la rampa no. En la rampa siento no. Como que trae una estrategia de hacer la rampa con cuidado y los demás ejercicios con velocidad. Yo la veo como muy dos, estratégica bien, para bien, él. Sí, bien, siento que bien, trae una bien. Estrategia muy definida. Su estrategia, así la siento, es como la rampa y la escalera cuidada, pensada. Y en las estaciones a máxima velocidad. Tres. No sé si sea la correcta.
Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, Lorena, vamos. Lleva el tubo. Buena, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, vamos con toda, vamos, vamos. Eso, vamos, tú puedes, trabajo. Vamos. Lista para descargar. Eso, llego, descargo, vámonos. Buena. Vamos. Eso, bien Lorena. Ella bien, sigue Lorena. Con su estrategia. Sí, ella sí, vino positiva, muy bien pensada. Muy clara la estrategia fuerte, que trae. Dale. Vamos y eso, a ver el número. Es notoria la estrategia. Notoria. Notoria. Se está cuidando en la rampa y en la escalera. Y en lo vamos demás, segunda, trata venga, de hacer lo mejor que pueda. Para mí puede eso, funcionar si al final no explota. Uno más, uno puede más, ser. Uno más, uno más. Es arriesgado porque sí, puede amigo, no alcanzarle vamos, al final. Bien concentrada. Chile. Vamos, 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 toda, no pares, no pares, toda, no pares. Eso, usted en su casa, trabajo. ¿Cómo la ve? Ya con la experiencia que tiene bien, de ver bien, cómo bien, bien, participan bien. Los competidores. Buena, Lorena, vamos, ¿cómo la ve? ¿Cómo le gusta su estrategia? Se está midiendo y se está reservando en la rampa. Échele. Y lo demás lo está haciendo... Vamos arriba, segura. A la velocidad... Segura. Más rápida que puede. ¡Vamos! Uno. Eso. Dos. Hay que tocar. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, dos más, vamos, ocho, nueve, diez, buena, vamos, vámonos, vamos, buena, 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 vamos buena. A ver, vamos a ver, eso, firme, firme ahí, constante, 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 vamos. Constante, vamos, buen trabajo. Vamos bien, vamos bien, muy bien, Lorena. Vamos muy bien, vamos, Lorena. Vamos con vamos toda, muy bien. Lorena, vamos, vamos, vamos. Eso, eso es, eso es, eso es. Lorena va bien, orgullo bien colombiano. Concentrada, bien concentrada. La veo concentrada, bien, muy concentrada. Una más, con mucha fuerza. Vamos, Lore, vamos. Vamos, eso, Lore. Bien fuerte, bien fuerte. La veo concentrada. Con mucha determinación. Vamos todo a ver el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a ver el tiempo, ¿cómo la ves, Dani? Buenísimo, cinco, vámonos a la barra. 5:35. Venga, estiro abajo y arriba y dice uno, bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta arriba y hasta abajo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buena. Muy bien, explosiva, explosiva. ¿Cómo ves, Dani? Sigue explosiva en todos los ejercicios, menos en la rampa. Menos en la rampa. Menos en la rampa. Esa es tu estrategia. Vamos a ver. Esa es tu estrategia. Así que es súper explosiva en los vamos, ejercicios y en las rampas se vamos, está yendo un poco vamos, más vamos, despacio. Vamos a ver con el tema del tiempo. Segunda, ¿no? Dos. Uno más, dale Lore, dale, uno vamos, más. Lore. Arriba, 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 fuerte. Vamos, Lore. Fuerte, con mucha determinación. Vamos, Lore, con toda, con toda. Vamos, Lore. Vamos, Lore, vamos. Eso, tú sabes perfectamente bien qué es lo que quieres y tienes que ir por eso. Vamos. Vamos, Lore, vamos, vamos, échale. Vamos, que sí puedes. Al arrastre. Vamos, que sí puedes. Aquí, aquí venga. Dani empieza lo venga. Difícil. Aquí. Bien concentrada, bien concentrada. Aquí empieza lo difícil porque ella tiene que jalar eso, 80 libras. Buen trabajo. 80 libras en reversa. Llego, llego, que llego. Hace que tu músculo eso, femoral se contraiga. Vamos de vuelta. Y ahí y esto vuelve empieza, a la rampa y en la exacto, en la aquí empiezan sin los músculos, exacto, los músculos se empiezan a contraer con esto. Aquí el desgaste y cuando va para arriba y después la bicicleta factor, pues es la muerte. Muy muy importante. Vamos, jala vamos, más, jala vamos, más. Vamos, eso, vamos. Vámonos. Vamos,
Eso. Nena, vamos, buena. Vamos. Bien. Y el vamos, reloj vamos, sigue corriendo. Positiva. Postura positiva. Bien derechita, vas arriba. Vamos, Dore. Eso toda, es. Vamos, Dore. Dale, dale. Eso. Mira. Ahí está, firme. Observen firme, cómo baja la escalera, bien. A ver si lo pueden notar. Bien y fuerte. Vamos. Levanta demasiado las piernas. Ahora ya no, ya no. Ya no, ya tú no. Más, tú estaba más, levantando tú no más, mucho las piernas. Como si fuera el primero. Como si fuera el primero, vale. Como con mucho estilo, pero. Eso, como si acabaras de arrancar. Pero técnicamente. Ya eso, vamos a llegar a la no mitad. Vamos bien, échele. Ya la está por bajando. El tiempo. Vamos, vamos. Sí. Muy bien. Mira, ya. No te ya, permitas ya, por ya, ningún ya, motivo baja. Ya lo mejoró. Siempre fuerte. Vámonos a la bicla. Vamos, vamos, Dore. Échele. 10 burpees, dale. Uno, hay que brincar. Dos, hay que brincar. Tres, cuatro, bríncale, Lore. Cinco, seis, bríncale, Lore. Siete, ocho, no te veo brincar. Nueve, diez, vámonos, vamos, vámonos. Vamos. Está a punto de llegar, Rorris, ¿cómo ves? Está a punto de llegar a la. A la mitad. A la bicicleta. A la bicicleta matadora. Pero la veo bien, está concentrada, bien. ¿No? Va bien, pero trae un tiempo. Trae un tiempo de 9 minutos antes de la bicicleta. Piénsalo. 9, por lo menos 4 o 5 en la bicicleta. Va a andar pegándole al 15, 14, por 2, son los 30. Puede calificar. Respira bien, vamos. Puede hacerlo bien. ¿Mantiene el ritmo? Sí, mantiene el ritmo. Si mantiene el ritmo, le puede ir muy bien. Lo importante es que se mantenga. Lo importante es que mantenga el ritmo. Eso es. Vamos, Lore. Vamos, Lore. Vamos a la bici. A darle. Corriendo el tiempo. Así que ya sabes, mi Lore es una milla. Venga. Ahora concéntrate y haz tu mejor esfuerzo. Confiamos en que lo vas a lograr. Así que métele. Métele, Milore. Métele, Milore. Eso es. Vamos, Lorena. Vamos, vamos. Tiene que llegar a 10. Constante, continuo. Vale. Ahora vamos a ver, el reloj tiene que estar aquí en 10. Fuerte. La veo concentrada, fuerte. Está enfocada, está mentalizada. Siempre fuerte. Bien. Avanzo. Esto va a decir mucho. Avanzo. Vamos a ver cómo viene de preparada. Muy bien. Aquí. Vamos con toda, vamos. Vamos a ver. Eso, buen trabajo. Mientras las piernas se sigan moviendo, más bien. Eso, pedalea. Lo importante es que no pares. Eso, positiva. Respira y mantente positiva. Mantente eso. Movimiento, escucha la música. Relájate, olvida lo que estás haciendo. Yo sé que esto es duro. Sé que en este momento la vas a empezar a pasar mal. Pero acuérdate, separa tu cabeza. Sigue trabajando ahí. Que las piernas caminen solas. Bien metida. Tu cabeza bien mentalizada y bien metida fuera de aquí. Separa el dolor de aquí. Separa tus piernas. Tu cabeza manda al otro lugar. Imagínate que estás en un lugar que disfrutas. Puedes. En una playa, en otro lugar cómodo. Con gente que quieres, gente que te hace feliz. Ahí está, muy bien, concentrada, sin sufrir, atraviesa, no sufras, atraviesa. Pedaleo constante, vamos Lorena, pedaleo constante, eso, no permitas que esas piernas se paren, muévelas, están cansadas, pero muévelas, mete la mente, dale. Con toda, dale, sin parar. Paran las piernas, ¡ay! No las dejes parar, al contrario, exígeles. Exígele. Eso vamos, es. Minori. Extraordinariamente bien. Más punto 4, lo estás haciendo muy bien. Bien. Buen trabajo. Puedes, con toda la fuerza de ti para Lore, vamos para que bien. Lo logres. Fuerte, este ejercicio fuerte, no es nada fuerte, fácil. Fuerte, positivo, es uno de los más difíciles. Avanza. Mantente positivo, Lore. Acuérdate, avanza. Uno más, no olvides. ¿Por qué llegaste aquí? No olvides lo mucho que te has preparado. No olvides lo fuerte que eres. Y no olvides que estás hecha para ganar. Así que concéntrate y métele. Y el reloj sigue corriendo. Va muy bien. Ya llegó a la mitad. Ya llegaste a la mitad, Lore. Buen tiempo.
Ya pasó la mitad. Ya pasaste la mitad. Ya pasaste la mitad. Trabajando fuerte. Exacto, concéntrate, vas muy, muy bien. Pero solo no bajes el ritmo. Puras piernas. Excelente, puras piernas. Excelente. Escucha la música. Trata de ir al beat de la música. Piensa que estás en una fiesta, en un lugar. Eso, eso, Lore, diviértete. Diviértete, Lore. Eso es, métele onda. Vamos, Lorena, onda, onda. Positiva y fuerte. Positiva y fuerte, está fuerte, échele. Eso es, eso es. Ahí está. Eso, avanzo, 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 avanzo. Eso, estás en el primer lugar en el pelotón y atrasito viene la segunda, no vas a permitir que te alcance. Y viene fuerte, atrás de ti. Bajas el ritmo, te alcanza. Métele, métele velocidad a esas piernas. Eso es, de competencia. Lo único que puedo decir, lo único que quiero decir, las mujeres nunca dejan de sorprenderme. Las mujeres siempre son lo máximo. Llegan a esta competencia, nada de llorar, nada de que no puedo, nada de que me duele algo, nada. Se matan. Qué buen trabajo. Una mentalidad, bien, Lorena. Un corazón. Bien, Lorena. Vamos, mujeres, avanza. Que sí se puede. Siempre se puede. Nueve segundos nada más. Vamos. Usted la ha visto. Vamos, el poder usted femenino sí puede. Vamos. Usted la ha visto dudar. Estás lista, estás a nada. Cuando cambia uno te vas. La ha visto dudar, la ha visto parar, la ha visto lamentarse, la ha visto tener dudas. Dale, 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 vamos, Lorena, échale. Firme, échale. Paso firme. Échale. Terminar la primera vuelta. Ahí está, vámonos. Vámonos. Eso. Eso es, ahí va. Ahí se van ajustando las piernas. Ese ahí es el orgullo de ser mujer. Excelente. Mírala. Excelente, bien, mírala bien, más. Bien. Vamos, Lorena. Eso, arriba, arriba. Excelente, Lorena. Una postura ya vamos positiva. A ver el tiempo, siempre ya le vamos a poner el tiempo que va. Eso es. Mira. Dale. Haga, no, arriba, mira, arriba, arriba, fuerte. Vamos, vámonos, vamos, Lorena, vamos, Lorena. Eso va a mandar mensajes positivos a tu mente. Tus posturas positivas, tu estructura va a mandar mensajes nunca positivos me voy a tu mente. De decirlo. Arriba, las arriba, son lo arriba, máximo. Eso. ¡Que vivan las mujeres! Uno más, vamos. ¡Vamos, Lore, vamos! Eso, eso, arriba, arriba, vamos arriba. Vamos a ir a ver el tiempo, vamos, vamos. Ven a ver. Ahí. Mira. Chele, mira, échele. Vamos estamos a los brincos, 15, chele. 15, como te dije, ¿viste? Está cumpliendo los 15, te lo dije. Vámonos, está cumpliendo los 15. Arriba. Eso quiere decir que si ella mantiene el ritmo. Eso, uno. Puede terminar en 30. Dos, muy bien. Estaría metiendo. Tres, en buena zona de calificación. Cuatro. Estaría compitiendo. Cinco, pero excelente. Donde baje el ritmo. Seis. Se empieza a complicar todo. Siete. Está haciendo 15 minutos por, ocho, por ronda. Nueve, uno más. Vamos, vamos. Diez. Buena. Vámonos. Vámonos, Lore, acelera. Vámonos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Eso. Bien, 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 bien. Bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado. Igual que la primera. Para intentar meterse. Sí, si quieres, si quieres estar en eso la final, es, eso es. Tiene que ser mejor que la primera vuelta. No te quedes si con nada. Si no quiere ella estar en nada, la final, tiene que mejorar esta vuelta mejor esfuerzo a la primera. En cada centímetro si quiere calificar, salón, le basta con hacer lo mismo. Si ella se tarda más que la primera vuelta, difícilmente va a poder calificar. Eso. Por eso tiene que eso mantener es. Su ritmo y apretar. Para eso le vamos a ayudar. Vámonos a la a partir de el tercer cuarto obstáculo, la vamos a empujar bien, mucho, bien, Lorena, bien, mucho Lorena, emocionalmente, échale, échale. Para que ella logre vencerse a sí misma. ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Con toda, con toda! ¡Vamos, Lore! ¡Toca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno más! ¡Diez! ¡Go! Agresiva, Lore, con toda. Buen esfuerzo, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Mantente fuerte, mantente fuerte. Lo estás haciendo fuerte, muy bien. Lo estás haciendo vamos, muy bien. Dale, Lorena. Mantente fuerte, fuerte y constante. Échale.
fuerte y constante. ¡Vas muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, que sí puedes! ¡Estás en buen tiempo! Pero para poder colarte a la final, aquí que estoy seguro el cansancio, que sí lo la hacer, mente y la que mantener, tienen que empezar a jugar a favor porque son los así momentos más difíciles. Yo sé que lo puedes lograr. Dale, vámonos. Trata vamos, de Lore, no, vamos, duro, no bajar duro. Tu ritmo. No bajes tu ritmo. Vamos que sí puedes. ¡Vamos, Lorena! ¡Venga! ¡Tira la vuelta! ¡Échale! ¡Eso! ¡Buen esfuerzo! ¡Buen esfuerzo! ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Avanza! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Descarga! ¡Vámonos! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Métele, métele duro! Vamos, buena, Lore, Lorena, buena. Ahorita nos vamos excelente, juntos. Excelente trabajo. Pero si nos vamos a ir juntos, le vas a fuerza, vender. Fuerza, 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 fuerza. Yo te voy a acompañar. Y aquí está Rory. No te vamos a dejar caer, pero tienes que acelerar. Porque quiero que te metas en calificación. Dale. Vamos eso. Bien, vamos bien, pero bien, no puedes bien, bajar bien, tu ritmo. Bien, 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 bien. Excelente. Vamos. ¡Vamos, mi Lore! ¡Vamos, vamos! ¡Eres arriba, un orgullo arriba, colombiano! ¡Me encanta! ¡No te olvides de eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale, Lore! ¡Excelente, excelente! ¡También somos bien, capaces! ¡Bien, Lorena! ¡Bien, bien, árbitro, bien, Paul. Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Vamos a ver cómo le va, Dani! ¡Uno! ¡Esto es difícil ya cuando estás dos. Cansada! El abdomen tres, de hasta arriba no es nada fácil. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Vamos. Vámonos. Vamos, Lore, vamos con toda. Jala, 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 jala. Eso, jalo, jalo, jalo. Buena, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, vas muy bien, mantente ahí, fuerte y vamos, concentrada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Colombia, vamos, Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Ánimo, Colombia, vamos! Recuerden que Lore es colombiana, vamos, así que todos los colombianos vamos, que están ahí vamos, en casa apoyándola vamos, no le tengas miedo y mandándole la, la mejor energía vamos, a Lore que lo está dejando vamos, todo. Recuerden que esto vamos no es juntos, nada fácil, ahí está sentado viendo esto. Es una fuerte, competencia fuerte, muy fuerte, fuerte, fuerte. Al subir, ¿ok? Vamos, más rápido. No regales nada. No regales nada. Más rápido. Vamos. Inclínate. ¡Ya, ya, 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 ya! Vámonos. Dale. Vamos. ¡Uno! ¡Dos! Hasta abajo. Ahí está. ¡Tres! Cuidado con tu cuatro, cara. Con cuidado piernas, con tu cara. Con las piernas. Ayúdate con las piernas. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Ocho. Con las piernas, ayúdate. Nueve. Uno más. Diez. Excelente. Muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Eso, fuerte, 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 fuerte. Jala, jala, bien, jala, bien, jala, bien, jala. Bien, 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 bien. No le bajes, no le bajes, muy no regales. Fuerte, no regales, acelera. Vamos. Acelera. Más rápido, acelera, acelera. No regales. Vamos, vamos, ritmo, ritmo, vamos. En la bajada afloja tus piernas, pero no rebajes el ritmo. En la bajada le ganas unos segundos. Dale. Chele, vamos. Chele. Eso, eso, suéltate, eso. Suéltate, suéltate, suelta, vamos. Suelta, fuerte suelta, las piernas, pero fuerte suéltate. Fuerte las piernas. Dura, vámonos, dale, dale, arriba, dale, arriba, dale, arriba, y empuja. Inclina el cuerpo, puntas de pie. Y empuja, empuja. No te pares, no, 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 no. No te pares. Ya los últimos no minutos, caminar. Una cosa, puta, no pero Lore está ni un muy segundo. Preparada. Muy bien, siento muy porque bien. Porque esos segundos vamos, los vamos. Vas a necesitar después. Ya, ya, ya. Ya estamos, ya estamos. Dale, Lorena. Ya cada vez estás más cerca. ¿Cómo ves, mi Dani? Ella no está te quedes con nada. Cada está vez bien fuerte. Estamos más cerca. Chile. Pero ya le está fuerza, costando un fuerza, poco. Sí, ya, fuerza y porque concentración. Ya, ya, tú los músculos puedes, ya. Tú puedes, tú puedes. El ácido vamos láctico ya empieza a ser de las suyas en los músculos. Eso, vamos a dar vuelta. Chile, chile. Jala, no, no, jala. No, no, una, no, no, dos. No. No me camines. Eso, jala, jala. No jala. Me camines. Vas muy no bien, me camines. Duro, jala, jala. No me
camines, la cabeza, no te rindas, que sí puedes. Vamos. Jala. No, una, no, no, no. Dos, jala, tres, jala, 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 jala. Más, dale, más, dale, más. Jala, jala, jala. Ahí está. Vámonos. ¡Dale, Lorena! ¡Dale, mi Lore! ¡Carácter! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Échele! ¡No camines! ¡No camines! ¡Vamos, que ya estás en la recta final! ¡Para eso te preparaste! ¡Para eso entrenaste! ¡Dale! ¡Para estos momentos! ¡Para los momentos difíciles! ¡Dale! ¡Fuerte, mi Lore! ¡Vamos! ¡No entrenaste para los primeros minutos! ¡Entrenaste para arriba? Estas! ¿Qué dice? ¡Cuando mis piernas para no pueden ¡para estas crisis! Más. Es el momento de meter la cabeza. No entrenaste para los primeros 10 minutos. Entrenaste para esto. Para esto se entrena. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Con toda, con toda! Vale, porque en la vida no se entrena. ¡Eso! Para el principio de las cosas. En la vida se entrena para el final de las cosas. Puramente y pasión. Así que métele. Métele. 23. Te preparaste. Vamos, Lore, vamos. Trabajaste para llegar aquí. Y ella sigue dándolo todo. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uno! ¡Bríncale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Brinca y extiende! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Bien ahí! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Cinco! ¡Extiende las piernas! Seis. ¡Siete! ¡Échale! ¡Salta! ¡Extiende! ¡Ocho! ¡Dos más, dos más! ¡Extiende! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Una! ¡Diez! ¡Vamos, con toda, con toda! Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el vamos, tiempo. Vamos, Dani, vamos. Dani, vamos a ver el tiempo. Ven. Ya estás en el cierre, ya estás 24, en el cierre. 24. Vamos, 20. 24, está 20. Ahí, está ahí. Acuérdate. Te falta postura, la bicicleta postura, con una de las manos. Levanta la cara. Levanta esa cara. Como te lo dije. Dale, dale. Con ese 24, vamos, vamos, prácticamente vamos. Está dentro de zona de calificación. O sea, descalificada más. No va a ser. Dale, 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 dale. Eso, ojo, pero yo no me confío con la bicicleta. La bicicleta es muy difícil. Y vamos pero a cerrar la bicicleta. Experiencia chile. Descalificada dale, ya no. Ya no está. No, ya no. Y tiene buen tiempo. Pero para colarse en las finales, tiene que apretar un poquito. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Fíjate bien lo que te voy a decir para que te metas corazón. Estás en tiempo. Si haces tu bicicleta en menos de 5 minutos, te puedes meter en primer lugar. Porque la primer lugar tiene 30-50. 30-50. Tú tienes en este momento 26-21. Y ya llevas punto 2. Así que si le metes y aceleras, tienes posibilidades de comerte el primer lugar o calificar en segundo e irte a la final. Mucha fuerza para Lore de Colombia. No puedes aflojar, tienes que meter. Está en ti, Lore. Y yo creo que sí puedes. Así que métele. Una porra de Lorena. Vamos, una porra. Una porra. Venga. Una porra. Una porra. ¿Te la sabes las porras? A Colombia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo son las porras en tu país? ¡Cantamos nosotros! ¡Colombia! No, ¡la nuestra! ¡A la una! ¡Chiquitibum! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Chiquitibum a la bimbomba! ¡Chiquitibum a la bimbomba! ¡A la dio! ¡A la dio! ¡A la bimbomba! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Ra, ra, ra! ¡Colombia! 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 ¡Métele! 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 ¡Ya va la mitad! ¡Estamos en! 5, 5, tenemos que llegar a 10. Ya va la mitad de la bici.
ya va a la mitad de la bici. Ya vas a la mitad de la bici. No pares. Y si puedes, acelera. Porque acelera, este es el momento de la gloria. Este es el momento de la gloria, Lorena. Así que si quieres apretar en algún momento, dale, es ahorita. Dale, es ahorita, vamos, cuando tienes que darlo todo. Vamos. Para meterte en ese primer lugar. Eso, vamos, eso, métele. Eso. Bien, Lorena. Mente y corazón. Dale, guerrera. Sigue, dale, sigue, dale. Mueve esas piernas. Mueve esas piernas. Dale. Tiempo, dale, oficial, avanza, en este avanza, instante. Avanza, 28. Avanza. 28. Eso es. Dale, dale. Gran, dale, esfuerzo. Concentrada y fuerte, concentrada. Te quedan y fuerte, prácticamente échale, 3 minutos, échale, un poco menos de 3 minutos para bien, poder colarte bien, en el bien, primer lugar. Bien, bien. O va a pelear el segundo lugar. Siete, y vaya, calificar vamos, hasta ahorita vamos, entre los vamos, dos mejores vamos, tiempos vamos, para ir a la final. Está en ella. Ya va a ser, es, ya va ahora a ser, sí está métele, en ella. Métele, lo puede lograr. Lo dale, puede dale, lograr. Lo puede lograr. Somos guerreras, somos guerreras. Vamos, vamos. No bajes tu ritmo. Es el poder femenino. Vamos con toda, vamos. Vamos, que lo puedes lograr. ¡Ese poder! ¡Aplauso para Lore! ¡Fuerte! ¡Dale, dale! ¡Eso es! Punto 8, Lore. ¡Vamos, vamos, imbatible! Estás en tiempo, imbatible. Estás en tiempo. Pero vas a estar muy apretada. Bien, Dani. Así que acelera, acelera. Imbatible. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Vamos, carajo! ¡Claro que sí puedes! ¡Sí puedes! Eso, dale, eso, dale. Eso, eso, menos más. Menos más el coraje y el carácter de ahí las mujeres. Está. Las ahí mujeres, está. Las el poder mujeres son de las más. Mujeres. Mira, vamos, carajo, nueve. Imbatible. El poder de la mujer. Poder es imbatible. Nunca andan llorando, nunca nada. Poder imbatible. Al primer lugar, Daniela. Se metió al primer lugar. Mantuvo los 15 minutos de ronda. Lorena se acaba de meter al primer lugar. ¡Aplauso para Lorena! ¿Qué quieres decirles? Dale, todo tuyo. ¿A quién le quieres decir algo? Primero a toda mi familia. Hace 2 meses perdí a mi mejor amigo. Esto es por ti. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Lorena! ¡Bueno, Lorena! ¡Qué bárbaro, Lorena! ¡Bravo! ¡Se metió al gran primer esfuerzo! Lugar! Y con esto, Rory, Lorena, acaba de desplazar a Valentina. No, a Valentina y a... Y a Laura. Y a Laura. Pero realmente bueno, acaba de desplazar a Laura. Laura acaba de quedar eliminada. Claro, el segundo mejor Laura, tiempo ahora es de Valentina. Ahora el segundo el mejor, tiempo mejor tiempo es de Valentina. Claro. Es de Lorena. Buena, Lorena. Estamos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos de ti estamos. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Poder femenino! ¡Un aplauso para Lorena que lo logró con toda! ¡Felicidades! Lo dijimos al principio. ¡Ahí está! Lo dijimos, que las competidoras de hoy se veían competidoras serias. ¡Claro que sí! ¡Serias! Mira, no nos fallaste. ¡No nos fallaste! Te lo dije al principio y no nos fallaste. Muy orgullosos de ti. ¡Muy!
muy orgulloso de Lorena, muy orgulloso. Aplausos para Colombia. No, increíble, increíble. ¡Buena Colombia! ¡Qué emoción! Acabas de desplazar a Valentina y a Laura. Las dejaste en el camino. Ahora, realmente, Rorris, Dani desplazó ya a Laura Fonseca. Laura Fonseca era el número 2. Así es. Y con esto, Valentina sube a número 2. Y ella se cuela al primer lugar con una diferencia de casi 40 segundos. 40 segundos. Vamos aquí. 40 segundos. ¿Qué nos vas a decir? Por favor, mira, está llorando. ¡Claro! ¡Mira, está llorando! ¡Claro, el esfuerzo, la preparación, está llorando! Porque es un esfuerzo, el día a día, un trabajo. Porque eso no puede. ¿Cuánto tiempo de trabajo, de capacitación, día, de comer bien, de ser disciplinada? La gente cree que esto es de la noche a la mañana. ¡Ping y se en la sentadilla! En cuarentena me tocó estar lejos de mi familia. Vivo sola. Y el deporte fue el que me mantuvo a mí activa, no caer en depresión, en nada de eso. Todos los días me levantaba con el motivo de ser cada vez mejor. Esta es mi primera competencia, así que tú también lo puedes hacer. Yo nunca había competido. Y mírame, así que todas podemos. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para Lorena! Muy orgullosos de ti. Este es el mensaje que tenemos todas las mujeres para motivarnos entre nosotras mismas, porque sí podemos. Ese es el verdadero empoderamiento femenino. Ese es el verdadero. No levantar pancartas y hacer. Para mí el empoderamiento femenil es este. El de saber lo que uno puede ser, la capacidad que uno tiene, el no tenerle miedo y ponerle el pecho a las balas. Ser en ti. Presentando a los artistas porque soy actriz y aquí estoy. ¡Ahí está! ¡Ah, es mi Lore! Y lo hiciste como una campeona, lo luchaste hasta el final, fuiste una guerrera y estamos muy, muy orgullosos aquí. Y estoy seguro que en Colombia también de ti. Yo creo que me atrevo a decir que están orgullosos en todos los países que la están viendo. Porque evidentemente, cuando ves competir a alguien como Lorena, que le metió el ritmo, que le metió el corazón, que le metió, sin importar de dónde seas, te hace sentir orgulloso. Claro. Porque como mujer, cuando una mujer la ve, pues también se identifica y se da cuenta, como acaba de decir, que nunca había competido en nada y esto lo vuelve terrenal. Porque no está usted viendo a una atleta profesional que se ha dedicado toda su vida. Es actriz, nunca había competido. Llega aquí y está haciendo un esfuerzo extraordinario, poniéndose a prueba a máximos niveles y logrando conseguir lo que quiere. El mensaje para todas las mujeres que nos están viendo es que usted también puede. Es que nunca, nunca hay que dejar de soñar o de creer y que nunca nadie puede decirle que usted no es capaz de hacer algo. Que nadie le diga que usted no puede hacer algo. ¡Aplauso! ¡Bien! ¡Buena Lore! ¡Excelente! ¡Y nadie me quita de acá! ¡Para ganar! ¡Este es el... ¡Eso! ¡A la foto! ¡Ahora sí! ¡Te dejamos para que te vayas a estirar, a recuperar! ¡Extraordinario esfuerzo! ¡Hasta ahorita! ¡Primer lugar! Yo diría, todavía faltan competidoras, pero buen tiempo. Hasta ahorita, muy orgullosos de ti. ¡Felicidades! Bueno. ¡Qué poder femenino! Aquí estamos, dejando nuestra huella porque todas podemos, porque usted que nos ve en la cámara también puede. Mira, te pongo de ejemplo, Dani. No porque yo quiera hablar bien de Dani, porque sabes que te queremos mucho. Pero ¿cómo una mujer puede hacer lo que quiera cuando se decida? Dani es emprendedora, lanzó su empresa de ropa sin experiencia previa. Ella agarró y dijo, me apasiona la ropa, quiero ser empresaria. Tiene, Dani, ¿cuántos años tienes? 28. ¿A los cuántos años arrancaste Dan Five? Los 25. ¡Ahí está! Rorris, a los 25 años todavía hay personas. Claro, oye, a los 25 años todavía hay miles de personas en su casa viviendo de los papás. A los 25 años Daniela ya había lanzado su marca de ropa sin saber si le va a ir bien, si le va a ir mal. Porque en el final en la vida uno no puede tener asegurado que te vaya bien o que te vaya mal. Pero si no lo intentas, nunca vas a saber de lo que eres capaz.
¿Estás de acuerdo? Y hoy tengo un mensaje súper especial para todas las mujeres, y es que somos nuestra propia luz. Y también nacimos para brillar. Así que nada ni nadie nos puede detener. Así es, Dani. Y al final, creer en ustedes. Total. Yo quiero ver más mujeres empresarias, más mujeres emprendedoras que saquen adelante sus sueños. Cualquier idea que tengan de negocio, de emprendimiento. Las mujeres son muy creativas, son muy capaces. Hay que intentarlo. Hay que salir y proponer. Y acá lo están demostrando estas guerreras que están conjuntando, porque independientemente de los tiempos, estoy segura que acá todas vienen a dejar lo mejor. Todo. No importa el tiempo, todo. No importa si tú lo haces en 100, en 50, lo que importa es que empieces y que lo hagas con actitud, con berraquera, y que jamás, jamás abandones. Es que es una regla de vida. Como vivo entreno, como entreno vivo. Si tú abandonas aquí, abandonas allá afuera. Si tú te rindes aquí, te rindes allá afuera. Este es un ejemplo de tu personalidad. No es el cuerpo, no es la disciplina, es lo que somos capaces, de lo que estamos hechos. Es la emoción, es la mente, es todo. Lo que vimos hoy con Lorena es la punta del iceberg. Detrás de lo que pasó hoy hay esfuerzo, hay dedicación, hay disciplina, hay trabajo. Fuerza de voluntad, compromiso. Compromiso, años. Hay no una, solamente hay de entrenar. No sé, no pasan las cosas nomás porque ay, hoy fue así. Como digo yo. La magia de los chinos, ¿no? No amaneces un día sí con cuadritos. Magia, ¿no? Como no amaneces un día con 20 kilos de más. Extraordinario has trabajo, trabajado extraordinario durante esfuerzo, meses para tener estos kilos de más. Así es. Has trabajado durante meses para tener cuadros. Has trabajado durante meses para tener una empresa. Así es. O has trabajado durante meses para estar absolutamente quebrado. O sea, eres el resultado de tus acciones constantes haciendo durante periodos largos. Así que cuando ahí alguien está. Es exitoso, no es casualidad. No es casualidad. Nos despedimos, bien, ¿no? Nos despedimos. Porque venimos para recibir a la segunda, segunda participante de la noche, que representa a ¡México! 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 Oye, perdón, no porque yo quiera hablar bien de mi país, pero México es lo máximo. México es mi México. México es lo máximo. México. Mire, si yo hablo bien de otros países, pues ¿cómo no voy a hablar bien de mi México? Claro, claro. Mi gente, mi país, mi cultura, mis raíces. ¿No? ¿Tú has ido a México, Dani? No he ido a México, pero Dani, tengo te una estás experiencia perdiendo. Divina con estos dos mexicanos. Gracias, Dani. Pero Dani, tendrás que visitar México. Tienes que visitar México. Bueno, ya me llevarán extraordinario a México. País. Me voy a llevar. Delante de todos me van a mágico. Llevar a México. México mágico. Miles de cosas que enamoran al turismo mundial. La comida, la cultura. Somos uno de los países con mayor cantidad de museos. Tenemos una historia gigantesca. Pirámides, las tenemos, playas extraordinarias, tenemos ciudades muy bonitas, ¿qué te pueblos digo? Mágicos, ciudades increíbles. La Ciudad de México es una ciudad que compite contra cualquier ciudad. Y la ciudad gente, del mundo. ¿Qué le digo? Y la gente, el servicio, la atención. Bueno, pues no he podido ir a México, pero tengo compañeros y compañeras mexicanos maravillosos, guerreros, entregados, que se la luchan. Gracias porque pues también me gusta echarle flores a mi país porque, una, lo amo. Dos, la gente en México es gente también que se merece todos los aplausos y por la lucha, por la entrega. Guerreros. Mira, y hablando ya de esto, solo por cerrar este video, aprovecho para decir que no el mexicano solamente, el latinoamericano que viene a Estados Unidos son extraordinarios, ¿no? Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente aquí en los Estados Unidos que han venido de otros países latinoamericanos buscando una mejor oportunidad, luchando por un futuro mejor para sus hijos, gente que arriesga todo, que lo deja todo y que pasa momentos difíciles, duros. Acepta cualquier trabajo con tal de salir adelante, claro. Con tal de mantener al a sus familias. Es gente guerrero. Que merece, por lo menos para mí, todo el aplauso, todo el reconocimiento. Gente que a veces renuncia a ver a sus familias por años. Por años. Renuncia por a años. Por buscar la manera de mejorar la vida de sus seres queridos. Así es. Así es. Y la verdad, latinoamericano que viene a Estados Unidos, latinoamericano que es luchador, que es respetuoso, que es agradecido, que es trabajador. Yo le mando un saludo a todos, a todas las personas de Latinoamérica que viven en los Estados Unidos,
mi respeto para ustedes, mi orgullo para ustedes. Me siento muy bien representado con toda la familia latinoamericana que está aquí en los Estados Unidos, porque son gente grande, ¿no? Y un aplauso gigante de verdad para todos. Para todos nomás. Ahí le va. ¡Fuerza, familia! ¡Fuerza, Latinos Unidos! ¡Venga! ¡Latinos Unidos! ¡Siempre por un mejor futuro! ¡Nos vamos! Así es, felicidades, Lorena. Felicidades, y vamos por la siguiente participante, Lorena, representando a México. Vamos a apagar este video y en 5 minutos o menos arrancamos la segunda participante y representante de mi país. ¡Venga! ¡Está increíble! ¡Vamos a recibirla! ¡Va a ser un gran esfuerzo! ¡Con todo, claro que sí! ¡Sé que lo va a hacer muy bien! Y usted va a ver a la siguiente participante en 5 minutos. ¡Lo esperamos! ¡No se vaya! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos!